Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a La llave de los secretos. En esta noche vamos a hacer un programa especial alusivo al secreto del guaquero. Hoy será el programa número 12 que conlleva obviamente al tema que tiene que ver como guacas, entierros y todo ese tipo de cosas. Un programa de estos que les gusta a ustedes bastantes y obviamente pues hoy obedece a ciertas inquietudes, preguntas que me han hecho y que obviamente quiero en esta noche aclararlas. Bueno, en primer lugar, hay muchas personas que me escriben y me preguntan, por ejemplo, digamos, qué tan viable es, qué tan efectivo es cuando en ocasiones se buscan inversionistas, personas que patrocinan con dinero a cazadores de tesoros, entre otros. Bueno, bueno la verdad, esto se convierte en un arma de doble filo debido a que obviamente siempre va a haber ese anhelo, esa expectativa de que realmente queremos coronar el tesoro, lo que estemos buscando. Entonces, en el hecho de que hayan tantas mentes pendientes de este tipo de situaciones, pues obviamente se hace un poquitico más complicado. Eh, resulta que cuando vamos a buscar tesoros, pues el, el ideal es hacerlo de una manera muy libre. No con el deseo de que es que ya hoy voy a ir a sacarme un tesoro para mañana ser rico, ni mucho menos. Entonces, es un tema de los que hay que ponerle mucho cuidado porque, obviamente, como se los he dicho en muchas ocasiones, el tema de la ambición daña todo este tipo de procesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es bueno. Hace poco atendía a una persona eh, acá en Colombia donde decía que había invertido más de 70 millones de pesos eh, patrocinando un proceso de una llamada. Caleta. Se le llama caleta a las personas que entierran armas, droga, eh, dinero, en fin. Bueno, es uno de los temas que para mí, pues, la verdad, son más complicados, en primer lugar, por el tipo de personas que en ocasiones está detrás de esto, eh, que, que pueden ser personas también que, que han tenido algún nexo con paramilitarismo o cosas por el estilo, y que de una u otra manera, pues, no, no es sano eh, buscar este tipo de energías. Eh, primero porque... Las caletas mmm, a veces, en su mayoría, eh, están conjuradas, tienen pactos y cosas por el estilo. Entonces, en el hecho de ir a buscar eh, una, una caleta como estas y en el hecho de encontrarla, a veces puede ser más el el perjuicio que se puede echar energéticamente la persona que realmente lo conveniente que puede ser. Es verdad que a veces anhelamos tener dinero para vivir bueno, tal vez para ayudar a muchos. Esa, muchas veces las personas piensan de esa manera, pero realmente eh, son situaciones muy complejas. Eh, hace unos años atrás... Eh, yo recibía una llamada de alguien y me decía, vea, es que yo sé dónde hay una caleta, estoy seguro que está ahí. Eh, prácticamente fui uno de los que la guardó. Y bueno, entonces eh, lo curioso es que vamos a buscarla y es como si se nos escondiera, como que si se, se moviera de allí. Obviamente con ese objetivo se hacen los pactos o los conjuros de manera que una persona no las pueda encontrar fácilmente, de acuerdo, y que obviamente en esa proporción existe como esa ilusión de que realmente lo que está ahí voy a buscarlo y no lo encuentro y precisamente para eso se hace ese tipo de cosas. Yo le decía a la persona que para poder tumbar un conjuro de esos primero era muy costoso, muy costoso y encima de eso pues también era muy complicado porque si la persona que va a tumbar el conjuro no sabe tumbarlo, pues mataría a la persona que está tratando de hacerlo. Eh, yo siempre he dicho que son temas muy delicados, que son temas muy complejos, de hecho, personalmente, desde mi ser, es una de, de las cosas que no me gusta asesorar. Eh, primero porque hay cosas allí que tienen muchas muertes encima, eh, dineros ilícitos y cosas, en fin, que ustedes entenderán y que realmente para las cosas desde la luz, al menos desde lo que yo trabajo, no nos es permitido. Entonces es como el asunto, ¿de acuerdo? A veces cuando pasan mmm, este tipo de episodios, antes de, de hacer inversiones muy fuertes, eh, sí sería bueno, por ejemplo, digamos, una asesoría. Por ejemplo, digamos, uno sí le puede decir... Qué tan difícil, qué tan fácil, eh, en fin, cierto. Uno sí podría asesorar ese tipo de cosas, pero no de ir a buscar eso con nadie porque la verdad no me gusta, ni mucho menos. Entonces es para uno no meterse en ese tipo de situaciones. Muy bien, muy bien. Bueno, mmm, eh, recuerden también que próximamente eh, voy a estar en Ecuador, aproximadamente entre la última y la primera semana, entre la última semana de abril. La primera semana de mayo voy a estar en Ecuador. Inicialmente mi ciudad de origen va a ser Quito, que es la capital. De pronto alguna persona que allí necesite consulta, necesite cita, en fin, me lo puede hacer saber con tiempo para poder agendar su espacio, organizar el lugar de encuentro, todo lo demás para poder organizar allí la atención a las personas que lo necesiten en cierto modo. Para abril 20, abril 20 estaría en circulación el secreto del guaquero número 2 correcto va a ser un libro muy especial porque es un libro que viene con unos planos eh, especiales para manejar péndulo va a tener ocho planos lo que quiere decir que va a ser para que usted tenga desde que usted se va a manejar péndulo o si no puede aprender que eso no es nada del otro mundo va a poder indagar averiguar todo lo que usted quiera sobre un entierro, sobre una caleta, sobre una guaca, en fin, va a tener vía libre para que lo haga usted mismo. O sea que va a ser un libro sumamente eficaz, bueno, muy interesante, que obviamente debe de estar en su biblioteca. Muy bien, dentro de los, dentro de los proyectos que tenemos, ojo con ello, más o menos para el mes de junio. Vamos a tener mi emisora virtual. En esa emisora virtual, pues obviamente vamos a tener una programación muy amplia. Obviamente pues, la parte musical que no puede faltar. Eh, vamos a tener programas, programas de astrología, tarot. Y vamos a tener un programa en la semana sobre guaquería ojo pues para que no lo pierdas les vamos a ir diciendo se lo estoy anunciando desde una vez allí vamos a recibir llamadas contactos de gente de diferentes lugares del mundo que tengan pre preguntas a, referentes al tema y obviamente a través de nuestro programa pues vamos a poder obviamente pues como contestar estas inquietudes ok muy bien bueno el próximo programa que vamos a hacer de El Secreto del Guaquero eh, vamos a recoger información de ustedes mismos a veces hay preguntas, a veces hay mitos, a veces hay cosas que se presentan. Entonces usted va a tener la posibilidad a través de mi correo electrónico, que ahí va a aparecer en pantalla, filosofía holística arroba gmail.com. Entonces allí nos va a contar cuál es su historia. Y qué es lo que quiere que le respondamos. Y obviamente, para el próximo programa que vamos a hacer, aproximadamente más o menos en 15 días, vamos a recoger toda la información que nos vaya llegando allí y obviamente, ojalá nos coloque su nombre. Muy bueno que nos coloque su nombre, la ciudad de origen y todo lo demás, que podamos de igual manera saludarlo, decirle y poderle responder la inquietud que usted tenga referente a ello. Muy bien. Bueno, eh, también en esta emisora virtual vamos a tener invitados, cosas por el estilo. Si usted quiere contarnos historias que las pongamos en audio, lo podemos hacer. Entonces va a ser algo muy interesante. Nos vamos a llenar de una información bien interesante allí para que obviamente no se vaya a perder este tipo de programas que van a ser muy interesantes para ustedes. Recuerdo nuevamente nuestra ida a Ecuador próximamente, finalizando el mes de abril, iniciando mayo, por allí vamos a estar inicialmente en la ciudad de Quito, estamos planeando algo que tenemos cerca de Guayaquil, Gualaceo, en fin, entonces, bueno, para que vayan averiguando más o menos los lugares donde vamos a estar y obviamente si su deseo es eh, tener una consulta con David Granda personalizada, pues lo hace saber con tiempo para poder que podamos acordar el lugar. Bueno, en esta noche pues es todo por hoy. Eh, simplemente agradecerles, eh, como siempre, que estén ahí en sintonía con nosotros a través de mi canal de YouTube. Recuerden nuevamente a partir del 20, El Secreto del Guaquero 2, el segundo libro que sacamos eh, en el mundo, es el segundo libro que existe con este tipo de literatura. Entonces, bueno, para que no se lo vaya a perder. Les hablo David Granda, un saludo para todos ustedes, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad en La Llave de los Secretos, El Secreto del Guaquero.